pues, ahí se cuidan. Adiós. Andamos en la playa, en el lago. No es ni playa esto. Bueno, como les venía contando, Canadá es un país bien bonito, de muchas oportunidades aquí, por eso hay que aprovecharlas. Aquí algunas veces uno o alguna gente no la aprovechan, todas las oportunidades que uno le da en este país. Aquí hay de todo, menos dinero. No, mentira. Una casa vieja. Pues bueno, muchachos, espero les esté gustando el video. Y aquí seguimos caminando. Wow, miren una casa vieja ahí. Les voy a enseñar esta casa. Christian, look at the old house right there. Wow, está bonita aquí esta casa. Christian tiene miedo porque no hay nadie aquí y es en medio de la playa. Ay, no. Sí, no hay nadie aquí. Pero dice que es de propiedad privada. Propiedad privada. El Christian tiene miedo ya. Pero miren esta casa, qué bonita el paisaje que tiene. Ahí la gente se sienta. Y este es el paisaje. Hi Christian, what are you doing? ¿Ya vieron? Ahí no, pero no vive nadie aquí, no hay nadie aquí. Pero miren la vista que tiene, hermosa vista. Miren, ahí está Christian. Ya, uy, yo tengo miedo. Mejor nos vamos. Hey, pues miren esa casa. Ese tal vez es el baño de esa casa. Miren, yo creo que está ahí. Sí, ese tal vez son los baños. Sí. Miedo me dio ya por aquí, a mí ya andar por aquí. Miren qué bonito el paisaje, el atardecer aquí, miren. No, hombre, ¿qué más puede pedir uno aquí? Miren. Hermoso. Sí, por aquí se puede andar más aquí. Caminando, miren. Aquí queda como a 20, ah no, a 30 kilómetros de la casa, esta playa, no, este lago. 30 kilómetros de Chilliwack, si no es hasta más. So. Pero hermosura. Valió la pena venir hasta acá.
valió la pena. ¿Eh, Cristian? Bueno, ya aquí ya no hay nadie. Aquí ya toda la gente se está yendo. Solo nosotros los hemos quedado. Bueno, muchachos, este fue un domingo aquí. La pasamos con mi hijo. De maravilla. Miren el agua. Bien clarita, miren. Miren el agua. Clarita, clarita. Ahora desearía estar yo bañándome aquí, pero el problema es de que estaba muy helado, muchachos. Muy helado. Entonces, mejor me quedo con las ganas. Bueno, miren, ahí está la casa, miren, que les enseñé. Miren, hasta una banca han hecho aquí, miren, para que se sienten ellos. Pero esa casa está bonita ahí. Lo que pasa es que está toda vieja, así, no le dan mantenimiento ni nada. Pero sí, está bonito el paisaje. Para venir a pasar sus vacaciones ahí. Palos aquí. Sí. Y esos allá se están yendo ya. Bueno, miren, les voy a enseñar algo. Todavía hay nieve en la montaña, sí. ¿Qué, Cristian? Miren. Esa es nieve, miren. Toda esa es nieve, sí. Y solo es en esa parte. Eso es lo raro. Bueno, como está elevado también. Sí. Oh. Allá en esa otra montaña hay más nieve también, sí. No lo pueden ver, pero sí, sí, miren. Hay más nieve todavía. Sí. So, aquí no es verano todavía, es primavera. Pero miren, qué bonito atardecer. What? What's wow. That? That's your hands. No, it's not. Yeah. Oh, it's a Cristian. Bueno, muchachos, espero les gustó la vista. Y nosotros los vamos despidiendo en un ratito de aquí. Porque ya no hay mucho que filmar. Bueno, ahí esa casa todavía tiene eso, miren. ¿Quién sabe qué será? Estuvo bonito el paseo. I don't know. Oh, what is that? What? That's something. What thing? That thing. That. The thing is un gusano. So it's a caterpillar? Yeah, un gusano. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video y nosotros los despedimos con el youtuber Fanfin. Espero que sigan en sintonía para el próximo video. Okay. Así nos despedimos y nos vamos de aquí porque ya es de noche. Okay. Ahí se cuidan, pues. Buenas noches. Ahorita vamos subiendo. Cuesta más la subida que la bajada. Sí. Buenos muchachos. Buenos muchachos. Dígales, buenos muchachos. Sí. Buenos muchachos. Buenos muchachos. Se cuidan. Y suscríbase a youtubero Fanfin. Yeah. Ya escucharon al niño ahí. No se olviden de suscribirse. Los estaremos esperando para el próximo video. Okay. You. Ya me cansé. Wow. Uf. Este ya quiere entrar a la van ya. Me cansé de esta subida. Y eran solo como un minuto ya. Ok, pues ahí se cuidan. Ahí nos vemos. Adiós.